Asociación Tres Islas, que es la que recibe, según ellos, el grueso de los turistas nacionales, y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. Yo creo que hay mucho que hacer en ese renglón, ¿no? Pero hay que hacerlo de mano de los actores, de aquellos que van y depositan sus impuestos y trabajar juntos. ¿Impulsaría usted a los sectores para que sea transparente, haya una página donde haya información sobre eso? Pues debe de haber. Porque ahorita no hay. Bueno, la exigencia tendría que ser entonces del propio sector para que existiera eso. Pero usted dice, ¿le impulsaría ahorita se va a reunir con unos sectores, pero ellos también quieren saber? Pues, me he reunido ya con con la totalidad de los sectores productivos de Mazatlán, y en su caso, los que han tocado el tema, pues bueno, va a haber una participación muy responsable por parte del ayuntamiento, y la responsabilidad, lo vuelvo a repetir, es con el ciudadano.